El Rabbit R1 ha sido lanzado por una startup con sede en Estados Unidos como un asistente de inteligencia artificial del tamaño de bolsillo que funciona con un sistema operativo personalizado. El dispositivo, desarrollado en colaboración con Teenage Engineering, tiene como objetivo eliminar la necesidad de interactuar con aplicaciones de un teléfono inteligente. En lugar de eso, el Rabbit R1 utiliza un Large Action Model que utiliza conejos impulsados por inteligencia artificial para replicar el proceso de interactuar con aplicaciones y completar tareas en nombre del usuario a través de una plataforma en la nube, según los detalles compartidos por la empresa. El precio del Rabbit R1 se fija en $199 y el dispositivo estará disponible en un color naranja. La empresa dice que espera que los envíos en Estados Unidos comiencen en abril de este año 2024 para los dispositivos que se preordenen antes del 31 de marzo. Funciona con un sistema operativo personalizado llamado Rabbit OS, que está diseñado para reemplazar el uso de aplicaciones con una solución basada en la nube, que puede ordenar comida o comestibles, enviar y recibir mensajes, reservar un taxi o incluso reproducir música, todo sin interactuar con una aplicación de teléfono inteligente tradicional. En lugar de ofrecer soporte para aplicaciones, el Rabbit R1 puede ser entrenado para estudiar las interacciones de la aplicación utilizando inteligencia artificial y luego realizarlas en tu nombre. Todo esto a través del Large Action Model utilizado en el dispositivo que lo destaca la startup. Durante su presentación, la empresa reveló que actualmente permite a los usuarios conectar sus cuentas a servicios, incluyendo, pero no solo limitándose, a Spotify, Uber, DoorDash, Expedia y Amazon, a través de un portal web privado llamado Rabbit Hole. Si te está gustando el contenido y quieres estar siempre actualizado, presiona suscribirse y forma parte de Tecnoimpacto. Aquí te mantendremos al día con cada avance y noticia tecnológica. En cuanto a las especificaciones, este dispositivo está alimentado por un chipset MediaTek que aún no está especificado, emparejado con 4 GB de RAM, junto con 128 GB de almacenamiento interno. También cuenta con una pantalla táctil de 2.88 pulgadas para mostrar la salida de sus tareas de inteligencia artificial o detalles meteorológicos y controles de música. También puedes desplazarte por la interfaz del Rabbit OS utilizando la rueda y proporcionar comandos mediante un botón de pulsar para hablar ubicado en el lateral. El dispositivo es compatible con conectividad Wi-Fi y 4G LTE a través de una ranura de tarjeta SIM. Está equipado con una cámara giratoria de 360 grados que tiene modo de privacidad y también se puede utilizar para realizar videollamadas. Tiene una batería de 1000 mAh y un puerto de carga USB tipo C, aunque la empresa no ha proporcionado la información sobre la duración de la batería del dispositivo. El Rabbit R1 se enviará a Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, España, Suecia, Corea del Sur, Japón y el Reino Unido más adelante en este año 2024. La startup también señala que el precio minorista del dispositivo no incluye impuestos ni gastos de envío para pedidos internacionales. Si quieres mantenerte actualizado con todos los rumores, noticias y avances en el mundo de la tecnología, no dudes en suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto.